son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, pero tu vida no refleja una guía del Espíritu de Dios. Pedí y empezá a discernir cuando el Espíritu te habla. Pero una cosa categórica, van a tener el Espíritu Santo. Romanos 8:14, vamos a leer. Vamos a leer. Les pido al Señor que se nos revele esta prédica sencilla, pero bien bíblica. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podemos leerlos todos, por favor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es sencillo. La gente te pregunta, vos le preguntas a la gente, ¿vos sos un hijo de Dios? ¿Y qué te dice la gente? ¿Sí o no? La mayoría. Y es más, te dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Quién escuchó ya esa expresión, todos somos hijos de Dios? Todos. No somos todos hijos de Dios. La Biblia dice en el capítulo Juan, de Juan 1, en el libro de Juan 1, que todos aquellos que le recibieron a Cristo, esos son hijos de Dios. A ver, vamos a leer Juan capítulo 1. El libro Juan, el Evangelio de Juan. Acá voy a confrontar a la iglesia misma sobre este punto. Dice el 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es por linaje sanguíneo, ni de voluntad de carne, no es porque alguien quiera, no es porque yo diga, yo quiero que vos seas hijo de Dios y vas a ser hijo de Dios, no. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que recibieron, los que creen en su nombre. Sí, pero yo ya recibí el nombre de Dios. Ya, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Estuve justamente, todavía no puedo vencer la tentación de ciertos debates en las redes sociales. A veces digo, no voy a llamar, pero digo, bueno. Y una chica me dijo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que Dios, creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero sus argumentos y sus conceptos eran totalmente antibíblicos. Por ejemplo, yo puse que el Evangelio va a transformar una vida lujuriosa y pornoadicta. Eso escribí en La Nación Hoy, Sociedad Pornoadicta, si quieren verlo, por favor. El Evangelio va a revertir eso. Y la chica, no, que el Evangelio, que no, que mucha gente tampoco es evangélica, pero supera. Que sí, entiendo, entiendo, pero le explico lo que dice la Biblia, no, pero la Biblia también. Pero vos sos o no, retomo, vos sos o no una hija de Dios. Sí, ¿por qué sos una hija de Dios? Porque yo creo en Dios y creo en Jesús, me puso. Pero hay, por ejemplo, vos no sos mejor que yo, vos no te haces el cielo. Sí, yo me iré al cielo. ¿Y cómo sacaste del cielo? Pues le tengo a Cristo. Yo no sé si me iré al cielo, me dijo ella. ¿Pero acaso uno cree en Cristo? Sí, creo en Cristo. Y entonces, pero nadie puede saber, solamente Dios. No, por la Biblia dice y le cito los versículos. No, esa es tu interpretación. Te pregunto, ¿vos lees la Biblia? Vamos a irnos al grano. No, no leo. Entonces, ¿cómo son hija de Dios? ¿Y por qué soy vos quien sos para juzgarme? Y entonces uno se da cuenta que realmente es un velo, un muro que impide ver una verdad. Porque es tan obvio, es como que yo hablo de fútbol. Mira, penal es tocar la mano intencionalmente dentro del área chica. Mira, no, no, pero esa es tu interpretación. Porque en el handball es al revés, ¿te diste cuenta? ¿Viste? Entonces, ¿quién tiene la verdad, el handball o el fútbol? Porque para el handball tenés que con la mano meter gol. Entonces, no, pero estamos hablando de fútbol, de handball, de handball. No, no, pero ¿por qué mezclar las cosas? Entonces, no, 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 es impresionante. Es realmente, dice, estando muerto en delito y pecado, Él, Dios nos dio vida. Él tiene que tocar así. Me imagino un dedo tuc, tocando y ting, se ilumina así. Algo tiene que ser porque yo mismo también me juzgo a mí mismo. ¿Cómo yo decía ser cristiano, pero no entendía nada de la Biblia? Ahora, aquellos que dicen yo le acepté a Jesús, claro que salvo. Pero la prueba de que sos salvo es de que sos guiado por el Espíritu de Dios. El Señor dijo, por su fruto le conoceréis. Y la pregunta esta mañana y el comentario y la prédica va a ser si realmente somos no guiados por el Espíritu de Dios nosotros. Porque la Biblia dice, o sea, la prédica, el título es la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo, pero la Biblia dice en este versículo
que todos aquellos, escuchen de vuelta, que son hijos de Dios, esos son guiados, pues, o sea, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero hermano, sin ánimo, hablé con mucha gente esta semana y la semana anterior, por favor, no crean que, aunque admito que me inspiraste un poco la prédica también, si es que tuvimos consejería, porque yo digo, ¿cómo puede ser que vos seas un hijo de Dios y metas la pata de esa manera tan constante y consistente? ¿Cómo puede ser que me diga yo soy un hijo de Dios, pero esté haciendo estas cosas? Y yo no juzgo a la persona, parece gente muy linda, muy educada, que ama a Dios, pero toma decisiones tan alocada que uno dice, espera un ratito, la Biblia dice en Romanos 8:14, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero tu vida no refleja una guía del Espíritu de Dios. Ahí me podría decir, pastor, yo no sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacer. Bueno, ese es otro drama, porque la palabra de Dios también dice que Él pone el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Ustedes saben que yo hago cuando hay algo que tengo que hacer y no hago. Ustedes saben que yo hago, pido. Señor, yo sé que tengo que hacer esto. Estoy molesto, estoy enojado, o estoy en la carne y quiero hacer exactamente lo contrario que tu palabra dice, Señor. Pero yo ya estoy un primer paso, Señor. Eso dice Pablo, acércate a Dios, que Él se acercará a ti. Da un paso hacia Dios, va a dar dos hacia ti. Estamos vivos ya, somos creyentes. Entonces yo digo, sí, tengo problema en esta área. Admito. Entonces en mi intimidad, que nadie me escuche, no sea que yo sea humillado, digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Está mal, sí, sé que actué mal, sé que reaccioné mal, no quiero hacer eso, Señor, pero hago, soy un esclavo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Mi experiencia es que pasan, a veces en el momento, a veces pasan horas, a veces pasan días, a veces pasan meses, pero en un momento me cae la ficha y supero totalmente esa área de mi vida. Muchas cosas, ejemplos son muchos. Vamos a mirar. Repito, y quiero esto martillarte en la cabeza, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No estamos hablando de una vida perfecta, de hecho cometemos errores, de hecho a veces cedemos a las presiones, pero el verdadero hijo de Dios cuando cometió un error y cedió a la presión dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que la próxima ya no me ocurra? Miren, yo creo que realmente el Señor empezó a tratar mi vida a los 16 años, yo. Aunque recién a los 29 empecé el ministerio y después de los 29 también metí la pata grande muchas veces. Pecados, actitudes. Pero a los 16 ya Dios me empezó a tocar. A los 16 el Señor ya puso en mi corazón algo, vida, algo. Una vez estaba en el CIMEFOR, en el cuartel, en el ejército, el primer año, y estaba con un terror, creí que entré en un campo de concentración más o menos cuando entré ahí. Porque no es como ahora, antes te garroteaban, pero de punta a punta ligaba, te descuereaban derecho, bom, brim, bum, bam, chao, ya. Nos formó todo así un loco, un sargento ahí. Y empezó a decir, hagan todo nombre del Padre, pues van a necesitar a Dios para decir, no salí vivo acá. Y todo el mundo hacía nombre del Padre forzadamente. Y un muchacho no hizo. Y le dijo, usted haga el nombre del Padre, le dijo. Y le dijo a ese muchachito, permiso mi sargento, con esa cosa no se juega. A mí me tocó profundamente porque yo también no me cerraba al tener que hacer nombre del Padre, pero hacía nomás porque si no. Y fui cobarde. Estoy hablando hace 30 años casi ya, casi 30 años, 27 años, y miren cómo ese testimonio me marcó. ¿Y sabes lo que dijo el sargento? Así se cayó. Bueno, firma todo el mundo. Y cambió, me di cuenta que algo le tocó de lo que le dijo ese muchacho. El Espíritu Santo me dijo a mí, no hagas, aunque ligue, aunque te... Pero yo hice de vuelta porque mi conciencia contra lo que me esperaba. Y aplaqué mi conciencia. Pero yo sé que en ese momento el Espíritu me guió. ¿Cuántos sintieron alguna vez, esto no haga? Y por algún motivo, por la presión, como el ejemplo que di, por las circunstancias, hiciste. ¿Cuántos? Ah, ¿eso significa que vos no sos hijo de Dios? No. Esto significa que soy hijo de Dios. El siguiente paso, a ver, ¿cómo te sentiste después? Dijiste, hice mal, me siento mal. Si tengo otra oportunidad, voy a procurar no hacerlo de vuelta. O te sentiste humillado porque cediste.
ahí está la sensibilidad espiritual. Ahí, porque el que está sin Dios está muerto, y el muerto le escupí, le pegá, le clavá y no siente nada. El muerto se encontró, se va y dice, wow, qué onda, loco, ¿verdad? Pero el verdadero hijo de Dios dice, no, ¿qué pasó ahí? Ahí hay algo que hay que tomar. Ahí, como dice la Biblia, hay un pabilo de humo que hay que soplar para que sea un fuego, porque hay esperanza. Porque te quiero llevar a un equilibrio, no quiero también descomprimirte, o sea, quiero descomprimirte porque por un lado voy a apretar el torniquete, pero por otro lado también tenemos que entender que no porque fallemos, Dios no está con nosotros ni somos hijos de Dios. Pero lo que siempre se pasa haciendo cosas que van en contra de la palabra, en contra del Espíritu de Dios, en contra, va, entonces ahí tiene que parar la oreja y meditar, como dice Pablo, si estamos en la fe. Eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios, creo que 15, 10, no me acuerdo, no es 15, 10. No me acuerdo para a ver, 2 Corintios, ya que estamos. Examinaos vosotros mismos, dice el Señor. Les digo ahora mismo, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado? Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Rápido, vamos a caminar. Vos sabés que el libro de Hechos de los Apóstoles puedes leerlo en 3 horas y media, leyendo tranquilo y bien. 3 horas y media seguido. Una mañana te puedes tomar para leer todo Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos. Vamos a mirar ahora rápido. ¿Qué pasa en el capítulo 2 de Hechos? Recibe la iglesia el Espíritu Santo. Se derrama. ¿Qué ocurre cuando eso ocurre en el capítulo 2? Pedro, lleno del Espíritu Santo, todo el capítulo 2 te vas a encontrar, va y predica la palabra de Dios. ¿Y saben qué ocurre? 3.000 se convierten. Se convierten, dice la Biblia. La Biblia dice que ganó 3.000 porque a los 3.000 le gustó cómo Pedro sabía hablar, buena onda, con todos chistes buenos, y a la gente le cayó en gracia. No. Se convirtieron. Pedro dio un discurso durísimo. Le dijo, ustedes mataron al Hijo de Dios hace apenas 50 días. No se me hagan de los tontos. Hay un juicio sobre su vida. Y de repente la gente se compungió, dice. Los mismos que decían crucificarle se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? Ellos siguieron 50 días. Murió Jesús, uno de los muchos que murió, porque se mataba como mosca crucificado. Pasa 40, 50 días, están viviendo, y sale ahí uno de los que se acobardó, de los que negó a muerte y maldijo que él nunca estuvo con el Cristo. Se para de repente y empieza en una plaza a hablar y a gritar y a explicar de que el Cristo vino y ustedes lo mataron. Dice que el pueblo después se compungió. En primer lugar, lo impresionante que ese cobarde, porque fue un cobarde, esté hablando con denuedo. 50 días después, menos de 2 meses después, en el mismo lugar le mataron a su maestro. En el mismo lugar donde él tuvo miedo de ser crucificado y negó, maldijo a Cristo. Habló. Lee todo lo que él dijo. En 2 minutos lee todo. 2 minutos duró su predica. Y se compungieron, dice. Demudaron su rostro. Y dijeron, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepiéntanse para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Hay gente que está tensa, dura, golpeada, necesita tiempos de refrigerio. Vemos en el capítulo 3 la curación del cojo por el Espíritu Santo. Miren, el cojo estaba en la puerta llamada La Hermosa. Se iban a orar a la hora tercera, que es la hora novena, a las 3 de la tarde. Esa es la hora de oración, era en el templo. Ellos iban a orar, eran grupo de oración, antorcha de oración ellos tenían ya. Como nosotros acá nos reunimos en distintas horas del día durante toda la semana a orar. 1, 2, 3, 5, no importa. Iban a orar en el templo. Y le ven a un tipo que le dice, dame un poco de moneda. Oro ni plata no obtengo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda, y se levanta. Ahora pregunto, ese cojo que hacía 40 años estaba ahí, estuvo ahí, ¿cuántas veces pasó Jesús por ahí? Durante 3 años, cada fiesta de Pascua. ¿Cuántos milagros hizo? ¿Y qué pasó con el cojo? Todo tiene un propósito. Si Jesús le sanaba a él, capaz que no le sanó porque no era el tiempo, no era el Kairos, no le sanó porque no tenía fe.
Pero yo creo que no le sanó para la gloria de Dios, para que sean los apóstoles los que den esa señal tan impactante y se sane, lleno del Espíritu Santo. Podemos leer que Pedro y Juan, testificando ante el concilio, una segunda testifica Pedro y Juan ante el concilio. El concilio le dicen: vuelven a hablar de este nombre y vamos a azotarle y a meterle en la cárcel y vamos a crucificarle. Pero ahora, porque estamos bien, amanecimos buena onda, le vamos a azotar y le vamos a meter en la cárcel nomás. Después le vamos a soltar. Y cuidado que vuelvan a predicar este nombre. Cuando le meten a la cárcel, la iglesia compungida, preocupada, se pone de acuerdo para orar. Se llama a los hermanos en el grupo de WhatsApp de la iglesia de la época. Y Pedro está en la cárcel con Juan. Vamos a juntarnos a orar. Grupo de oración. Y vinieron 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas, no sé cuántas, a orar. Y tuvieron la misma experiencia en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Tuvieron la misma experiencia que en Hechos 2. O sea que la experiencia de la llenura del Espíritu Santo no fue una experiencia única. Volvieron a tener, volvió a caer como un fuego, volvieron a ser llenos, volvieron, la misma, tembló el lugar, la misma. No es una experiencia hace 20 años. Eso es algo que tenemos que experimentar y tenemos que buscarlo en el día a día. La autoridad apostólica sobre la vida de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira dijeron capítulo 5. Escuchen lo interesante, porque la gente lo puede entender acá, capítulo 5. Vamos a leer un poco. Esto es tremendo, la gente no entiende. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, vendió un campo que tenía, un terreno, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Miren qué interesante. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y a quién dijo el Espíritu Santo? Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios. Y dice: al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un largo, como de 3 horas, un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste con tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que acaban de sepultar a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Espera un ratito, ¿qué está pasando? Venden un terreno, traen una parte, no todo, y caen muertos. Esto es apasionante, hermanos. Pedro le dice, pero un ratito le dice: vos dijiste una vez, apóstoles, sí, tengo un terreno en Luque, voy a vender. Digo en Maluque, justo que no hay un hermano que iba a vender. En San Lorenzo tengo un terreno. Y voy a vender. Y le voy a traer integralmente todo el dinero para la obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sentiste en tu corazón? Sí, sentí, el Espíritu Santo me puso en mi corazón. Amén. Se fue, y como era para Dios y para el Espíritu Santo, lo que valía 100.000, digo yo, vendió en 150.000, porque el Espíritu Santo fue así. A la pucha, pensamos que este íbamos a vender por chaucha y palito, pero vendimos muy bien, mucha plata, ¿eh? Aparte que le dé lo que le dé, más de lo que tenían. Íbamos a darle 100 nomás y 50 más que ganó nosotros. ¿Qué hay? Entre nosotros nomás, total, ya dimos ya, ¿está bien? Se van y le dice: acá tenés, 100. Y le dice el apóstol: pero esto es ¿cuánto, por cuánto vendiste tu propiedad? Para saber nomás. En 100 vendí. En 100 vendí. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le mostró a Pedro, y ahí voy a hablar después: te están mintiendo. ¿Cuántos tienen discernimiento acá? ¿Cuántos tienen? Yo tengo discernimiento. Yo me doy cuenta. A veces nomás soy débil y tengo una ligadura almática con alguien.
Y después viene mi hermano, viene mi hermana, viene mi esposa y me dice, Emilio, cuidado con esa persona. Pero como yo tengo una ligadura almática, soy muy sanguíneo y me divierto con él. Pero en mi espíritu yo ya sé ya que esa persona... ¿Y qué pasa con el tiempo? Me estrello. Y me dice mi mamá, me dice mi esposa, me dice mi hermano, me dice la gente, te dije, pastor. Pero yo ya sabía, el espíritu, decimos, el espíritu me habla, ¿verdad que te habla? Te muestra, a veces nomás, ¿cómo la ves tú? Metemos ahí, no quiero ver esto, no quiero ver, habrá, parece nomás, pero no es así. Sé valiente. Señora, su hijo anda en cosas raras. No, él así nomás. Señora, no, señora, vaya y hable con el Espíritu Santo. Estamos a tiempo todavía. El Espíritu Santo le habló y le dijo, te miente. Y le dijo, ¿por qué le mentí al Espíritu Santo? Y le confrontó y cayó muerto el tipo. Cayó muerto. Cayó muerto. Y fue el apóstol, le dijo, mira, eso no era tuyo. Yo podía haber dicho, ¿sabes qué, apóstol? Yo quería vender por 100. No sé qué pasó, vendí por 150. Y tuve la tentación de cambiar con 50 y te doy 100. Gloria a Dios, hubiese sido. ¿Qué me va a decir si era plata de ellos? No era plata. Él le dijo, tuyo era. ¿Para qué mentís? Vino la esposa. No sabía que ella vuelve la historia del entierro. En aquella época, no como ahora, 24 horas de entierro, andate a memorial. No. Se le enterró ya. Ella llegó. Decime una cosa, hermana. Sí, apóstol. ¿En cuánto vendí el terreno? Y en el dinero que le di, mi marido, 100. 100 vendiste. 100 vendí. Pero todo sea para la gloria de Dios. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Saben lo que pasó con Ananías y Zafira? ¿Saben dónde es el problema? Es el corazón de ellos. Y te voy a explicar por qué. Escuchen. El problema de Ananías y Zafira está un versículo antes de este capítulo. Vamos a leer. El 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está el secreto, mira. Los levitas no podían tener heredad. Israel se dividió en 11 departamentos, uno para cada tribu, pero eran 12 tribus. Pero el Señor dijo, no, vamos a dividir en 11 departamentos o en 11 provincias de Israel. Pero somos 12 tribus. No, la tribu de Leví, yo soy su heredad. Peñandeina, nosotros los pastores. Ellos van a dedicarse al 100%, van a dedicarse al templo, a predicar, a enseñar la palabra, a cantar, a interceder, a orar por ustedes, a aconsejarles. Ellos, los sacerdotes. ¿Y cómo? ¿Y es que vamos a vivir? Dijeron los sacerdotes. Ustedes solamente, ustedes no van a labrar la tierra, ustedes no van a cazar, ustedes nada. Ustedes lo único que van a tener es servirme en el templo. ¿Y cómo vamos a vivir? Bueno, el diezmo de todo lo demás se le va a ustedes, entonces equitativamente todo van a tener. Y un levita no podía tener nada, ni un bolígrafo a su nombre. Eso era en el Antiguo Testamento. Por eso vemos que Bernabé, que era levita natural de Chipre, levita, tenía una heredad y la vendió. ¿Por qué? Porque él siendo levita no podía tener heredad. Y cuando el Espíritu le tocó, tuvo convicción de pecado, dijo, yo tengo que vivir por fe. Porque él no tenía la revelación de Pablo que estamos en un nuevo pacto. Pero él creía, siendo yo levita, tengo que depender de Dios, tengo que servir en el templo. Pero él empezó a hacer negocio y tenía su heredad, su casita. Y vendió y trajo todo completo al Señor. ¡Bum! Y ahí vio a Ananías y Zafira y dijo, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Créanme que hay gente que les gusta ser el que más pone. Increíble, ¿eh? No me quejo a esa gente. Una bendición. Pero le encanta ser el que más pone. Entonces ellos dijeron, vamos a vender a nosotros. Como el gobernador no va a quitar el puesto. Miren que lo que les estoy contando tiene más apoyo todavía, que no es el tema. Pero eso fue lo que ocurrió. Y mintieron. El Espíritu Santo era un partner. Aquí estaba. Te están mintiendo. Y Pedro. ¿En cuánto vendiste? Empezó la interrogación, las dudas. Fulano es un santo pastor. Un santo,
Empecé a hacer preguntas, le digo yo. No hace falta, pastor, un hombre de Dios. Empecé a hacer preguntas. Decime un poco, mío, tengo que hacer preguntas. Pastor, yo quiero servir en la iglesia a tiempo completo. Gloria a Dios, necesitamos, bro, estamos orando. Sentate acá, vamos a hacerte preguntas. Había sido el tipo que tenía una carencia terrible de identidad y quería que alguien le diga pastor, por decirte. Pero su motivación no era ser servir, sino ser servido. No sé, digo nomás, no es el caso, a mí no me ocurrió eso, pero me cuentan casos así. El Espíritu Santo habla. La elección de los diáconos, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, mucha gente ya, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y de las viudas, aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que la viuda, escúchenme, hermano, para que ustedes sepan cómo la iglesia se maneja en la ayuda social, tiene que ser una mujer mayor de 30 años, de 60 años, viuda, que no tenga quien le sostenga. Si tiene hijos, le sostengan, que los hijos le sostengan. Acá han venido mujeres y dicen, pastor, yo necesito ayuda, no tengo trabajo, tengo 62 años, viuda. ¿Tenés hijos? 12. Dame el número de teléfono de los 12, le voy a llamar y le voy a decir que le ayuden a su mamá. 100 mil mensual, 1.200.000 ya da ya. Si una persona tiene 23 años, pastor, necesito ayuda, canasta familiar. Bueno, y no tenés trabajo, hace 4 años no encuentro trabajo. Bueno, está bien, 3 meses te vamos a ayudar. Si en 3 meses no tenés trabajo, tenés 23 años. Anda a trabajar lo que sea. Vas a encontrar si querés. Si querés, vas a encontrar. No, ya encontré ya uno, bro. Pero era hasta sábado al mediodía y yo quería dedicarle ese domingo al Señor. Y perdí ya muchas posibilidades. No. Dedicate más sábado de tarde al Señor. Y anda a trabajar. Estás ocioso. Te levantás a las 11 de la mañana. Tu mamá ya me contó. Dormí a las 2 de la mañana sobre tu Facebook. Eso no es ordenado, no te puedo ayudar. Pues la Biblia dice que no trabaja, que no coma. ¿Cuánto tiempo va a aguantar sin comer? 3 días ya vas a hacer cualquier cosa. Entonces literalmente era, vos no trabajas, no comes. Un día, o sea, 2 días, el tercero, trae nomás ya un machete, voy a limpiar acá el patio. ¡Algo! ¡Vamos! Entonces había viudas, desatendía la ayuda social, una hacía en la griega. Los apóstoles son judíos y entonces, ¿cuándo no, verdad? Son judíos y le dan más a la suya. Y los griegos decían, no, los judíos decían, no, los griegos le dan más a lo suyo. Qué raro que eso, ocurra, ¿eh? Y qué raro que empiecen con un género específico. No, es por ser argel, hermano, pero qué problema. Los retiro los hombres, nos vamos entre los perros. Venimos todos, salimos todos así farreando. Jamás nadie me dijo, pastor, está fulano en mi pieza, yo no quiero. Nunca. 4 tipos, hay 5 de repente ahí, con 2 camas. Y mi esposa me cuenta, retiro mujeres. Fulanita está en mi pieza, pastora. Te pido a vos que me cambies de esa habitación. Fulanita está allá, pastora. No, en serio le digo, hermano. Es la alabanza. Nosotros no. Nosotros nos vamos peleados y venimos felices. Las mujeres se van felices y vienen peleadas. Son complicadas. Es así, es de verdad, es un rasgo. Así como el hombre es iracundo y la mujer es emocionalista, el hombre tiene que dejar de ser iracundo y la mujer tiene que dejar de ser emocionalista. Pero es así. Pero te digo, mi esposa, me están por matar. Acá hay 10 habitaciones, que una que acá después como acomoda, es todo un trabajo de ajedrez. Qué problemática, me dice. No todas, algunas, 3, 4, siempre hay por camada. Problemática. Los hombres no, felices. Hombre, no, fulano, misa, entra. No hay problema. De repente hasta se comparte ese cepillo de dientes y se olvidó. No hay problema. Formidables son los muchachos. Cepillo de dientes, no, pasta dentífrica. No hay problema. Total. Entre las mujeres ni el peine no sé quién empezar, no. La crema. El tema es que hace 2000 años las mujeres ya eran así. Empieza a ver el cura. Mi hijo, no me están atendiendo, vienen allá los judíos. Ah, la olla.
mi hijo allá los griegos. Entonces, ¿qué hizo? Eligió 7 hombres. ¿Qué características tenían que ser los encargados de depósito de la iglesia? Encargados de depósito de la iglesia. ¿Qué características? 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que después se convirtió en el primer mártir, tremendo mártir, que ahí vamos a ver en el capítulo 7. Esteban, después varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que después fue un gran evangelista, el que conquistó prácticamente toda Samaria con el evangelio. Miren un poco. Y después dice aquí, bueno, y acá hay otro nombre que puedes elegir para el nombre de tu hijo: Prócoro, Nicanor, Timón, Parmaneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, el tema es que estaban llenos del Espíritu Santo. Eran encargados de depósito. Quiero, te vas a reír, pero también vas a llorar dentro de un rato. Capítulo 7, pero no por lo que yo digo, sino al sopesarte bajo la palabra. Capítulo 7. Esteban testifica a sus verdugos lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Estamos? Eso es tener una prédica acá. La persecución de la iglesia y la predicación del evangelista Esteban, o sea, Felipe, perdón, en Samaria, estaba lleno de milagros, maravillas hechas por el Espíritu Santo. Y escuchen, la imposición de manos, después, bueno, así fue. Testificó en Samaria, una ciudad pagana. Es como te vaya a Encarnación en época carnaval, o a San Bernardino en enero, por decirte. La gente está en cualquier otra cosa. Él va y predica y la gente se convierte. Y hay milagros, sanidades. Y después dice que llama a los apóstoles para que vayan a imponer la mano y que reciban, ¿qué? El Espíritu Santo. Creyeron, vieron, son salvos ya. Aceptaron ya. Vienen los apóstoles, le imponen la mano, se llenan del Espíritu Santo. Y al ver esto, dice Simón el mago. Un mago, escuchen, escuchen esto, hermano. Le impactó tanto que le dijo a Pedro: ¿cuánto te puedo dar para que tú me des de ese poder y que cuando yo ponga mis manos en la gente reciba el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, van a poder leerlo ahí en ese capítulo, que es el capítulo, creo que 8 ya. Sí, 8. No, perdón. ¿Qué capítulo era ese? 8, ¿verdad? Bueno, escuchen, gente. Predicación del Evangelio en Samaria. Miren, en primer lugar, cuando en Hechos 2 ellos reciben el Espíritu Santo, ¿sí o no? La gente que dijo, los incrédulos que dijeron, están todos borrachos. Y le dijo, no estamos todos borrachos, si son las 9 de la mañana. Están llenos de mosto, ¿no? Están llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé, no había una cámara lastimosamente para ver cómo lo que están los apóstoles, que la gente decía, están borrachos. No sé, yo un borracho me imagino así, ¿verdad? No sé. O riéndose mucho, no sé, no quiero juzgar porque voy a especular, pero algo vieron que no era normal, vamos a decir, ¿sí o no? Vimos lo que fue pasando y aquí vemos que algo vio otra vez Simón, porque le impactó, dice. No sé qué habrá sido, no sé, le toca y el Espíritu Santo viene. Alguna reacción exterior tuvieron esa gente para que Simón diga, wow, yo quiero eso. O sea, que no es que, Señor, recibo tu Espíritu Santo, amén. Yo ya tengo el Espíritu Santo, ya tengo, porque ya le acepté a Cristo, pues. Claro que cuando uno tiene a Cristo, tiene el Espíritu, el testimonio, por supuesto, aunque nunca hablen lengua, aunque nunca te caigan ni te pare, porque muchos hombres de Dios no han experimentado eso y han sido hombres maravillosos, ya sea porque su línea teológica les bloqueó o porque no tenían luz, porque fíjense que también ya creían en el bautismo de Juan, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice. Apolo, ¿se acuerdan? Si no, hay que leer Hechos los Apóstoles. Ya es salvo. Por supuesto que nadie viene a Cristo si no fuese por el Espíritu Santo. Yo no creo que una persona no tenga el Espíritu Santo porque no hable en lenguas. La denota que el Espíritu Santo está en su vida, por lo que vamos a estudiar dentro de un rato más.
su testimonio, su fe, su compromiso, su transformación, su amor, su gracia. Gracia. Vamos a hablar todo eso. Tremendo esta serie, hermano. Tremendo esta serie. Yo creo que Dios hoy va a empezar a hacer algo y va a hacer algo más en la vida de todos ustedes durante este mes. Escuchen. El punto es que algo ocurre. Llena el Espíritu Santo. Y viene Simón y le dice: ¿cuánto te puedo dar para que me des de tu poder? ¿Quiénes conocen eso? Esa historia. Vamos a leer entonces ahí, porque es tres nomás lo que conocen. Vamos a leer. No, yo pensé que era un evento evangelístico, había sido este. Capítulo 8, miren. 8:18. Cuando vio Simón que por imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Decimos, amigo, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué parte no te queda claro ahí? Repito, has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Repito, ¿qué parte no te queda claro de ese? Has pensado que el don de Dios, el Espíritu de Dios, la sanidad, el milagro, el poder, la unción, la gracia, se recibe por dinero. Y escucha lo que pasa acá. Dice: tu dinero perezca contigo, ¿sí o no? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pregunto una cosa yo a ustedes. Si alguien peca, se va y pide perdón a Dios con arrepentimiento sincero, ¿qué Dios hace? ¿Le perdona o no? Todos los casos perdona. Todo. No importa lo que hayas hecho, no importa, no te perdone la gente, Dios te perdona. Si estás arrepentido, ¿sí o no? Y Pedro le dice a Simón: mira, arrepentite. Y arrepentido anda a pedir perdón, a ver si Dios te perdona, le dijo. Pedro consiguió tan grave este pecado que hasta dudó que Dios pueda perdonarle. Hoy en día, yo te doy una palabra. ¿Querés que esa palabra se active en vos? Pacta conmigo. ¿Querés mi unción? Seguir al hombre de Dios y honrarle al hombre de Dios. Por supuesto, no hay ningún problema que si alguien quiere bendecirle, alguien lo bendiga. Pero que yo esté diciendo que te voy a transferir mi unción por un pacto económico, cuidado. Estudiemos bien un poco nuestra postura. Cuidado. Tal vez haya gente que lo hace en ignorancia, tal vez haya gente que lo manipule. Yo no le meto a torno a mi bolsa. Pero yo digo nomás, te ofrezco plata y dame lo que vos tenés. Hoy en día, a mí me dijo hace poco un tipo está predicando y viene y pone una plata acá. Y le dije: ¿para qué el dinero? Para que se active la palabra en mi vida. Si yo no pacto, no se activa. ¿Dónde están las Biblias? ¿Acaso no es recibiendo con fe que la palabra será activada en tu corazón? Ahora, si vos después decís: gloria a Dios, este hombre me dio una palabra que Dios lo usó, gloria a Dios, pero Dios lo usó a este hombre para bendecir mi vida, me dio un consejo, me bendijo, y voy a bendecirle yo también, porque Pablo dijo: si yo le doy lo espiritual, le enseño lo espiritual, le doy consejo lo espiritual, le ayudo a que su matrimonio se resuelva, a que su hijo salga de la droga, de la rebeldía, si yo le doy lo espiritual, dijo Pablo, es gran cosa que vos me des lo material. Pablo dijo, no yo. ¿Cuál es la respuesta tácita ahí? Si yo te doy lo espiritual, ¿es gran cosa que vos me des material? ¿Cuál es la respuesta tácita ahí? No. Por supuesto. Ahora, eso dijo Adolfo acá, condicional. Ese es el problema. Si yo digo, mira, yo voy a orar por vos y tu matrimonio se va a resolver, pero es un pacto. ¿Vos crees lo que yo tengo? Bueno, sembrame algo. Ahora, si yo me decís, pastor, vos me predicas, me impartí una palabra por la enseñanza, por tu testimonio, yo te quiero bendecir, no hay problema. Pero si yo condiciono, tengo que irme a ver si Dios me va a perdonar o no. Jamás la motivación de nadie tiene que ser: yo voy a dar algo espiritual por recibir algo. Ni jamás tu motivación tiene que ser: yo voy a dar algo para recibir lo otro.
Ahora fíjate, Pedro, Pedro era sanguíneo, y gracias, Pedro, yo estoy hablándote contigo para bendición o para maldición. Pero gracias, Pedro, estoy acá. ¿Por qué digo gracias, Pedro? Porque si Pedro no estuviese en la Biblia, yo jamás hubiera sido pastor. Porque Pedro a mí me inspira a ser un pastor, porque no pudo haber escogido un tipo más torpe que Pedro para ser pastor. Era un sanguíneo rabioso, emocional a muerte. ¡Nah! Todos se van a matar, se van a escapar de ti, Señor. ¡Pero yo no! ¡Yo moriré contigo! Lo dijo de corazón, de verdad. Después vino una empleadita, así chiquitita, un metro sentada. ¿Vos andabas con ellos? No, yo no, te juro. Un día después. No es que era hipócrita. Fíjate, todos tenían miedo en la barca. Todo. Y vio en un fantasma, mi hermano, si yo veo en un mar así, ahí un tipo caminando, ahí nado hacia el otro lado. Mateo dijo, voy a pasar los cálculos primero para ver si voy a ir o no. Pero, ven, le dijo. Tomás dijo, yo no creo. Juan dijo, soy muy joven. ¿Qué hizo Pedro? Hasta abajo. Ese es el sanguíneo. Acobardado, pero amigo de las grandes aventuras. Yo soy miedoso. Cuando me invitan a un debate, pero mi esposa sabe. Como dice un amigo, yo puedo irme, mi estómago lo negra el cuero, porque tengo acidez, tengo mal estato. Pero cuando llego, ahí parece que boom. Ese es un don que Dios dio a cierto tipo de personalidades. Pedro era así. Por eso me motiva. Pedro era tremendo. Le levantó Dios como un líder. ¿Y después qué hizo? El Espíritu Santo le guiaba, él hablaba, la gente se convertía, el Espíritu Santo le tocaba, su sombra sanaba, la sombra sanaba. Y después que va, se va a Gálatas, y ahí están los gentiles, y allá vienen los judíos, y acá están los gentiles. Y cuando los judíos se iban, vamos a comer, yo soy de qué, pero no hay judío ni libre, nada, vamos a comer. Después venían los gentiles, los judíos, y él se retraía. Eso era guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué le dijo Pablo, vení un poquito? No vayan a más eso, queda feo, porque vos sos hipócrita y también la rastrarena de tu hipocresía. Vos sos líder de la iglesia de Jerusalén, déjate hinchar, papá. Está bien, Pablo, disculpame, viste que tengo que ser también políticamente correcto, también viste que juntar la iglesia no es fácil, judío con gentiles. Tranquilo, hermano, pero no seas hipócrita, plantate. Pablo era un colérico, el colérico que le importa un bledo a quien le lastima por el camino. El colérico hace, ah, sí, se acabó, ya era el sanguíneo ahí. Bueno, está bien. Y otra, hasta que después le confronta públicamente. ¿Por qué digo eso? Porque jamás Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, le iba a avergonzar en balde a un hombre de Dios delante de la gente. Evidentemente, como dice Jesús, primero en privado, después en grupo y después delante de la iglesia. Fíjate que Pedro, sos un hipócrita, le dijo. Uy, se dice para Federico o Pepio, que me dice así, Dios mío, me muero, hermano. Me voy a vivir a Tanzania. Pastor Emilio, ya te he dicho en privado varias veces, te he dicho en el presbiterio, te hemos juntado los líderes, deja de ser un hipócrita. ¡Boom! Así hizo. Pregunto, ¿Pedro estaba guiado por el Espíritu Santo en esa actitud que tomaba? ¿Y por eso dejó de ser el apóstol? Tenía que seguir madurando. ¿Quién era el apóstol del amor? Juan. ¿Quién era Bonaerges, hijo del trueno? Juan. Anda un poco a Samaria, Juan, y pedí un poco agua y comida para nosotros. Y va a la Samaria y golpea la puerta. Agua y comida para el maestro. Ustedes son judíos, siga. Y se va, le dice, maestro, así como Elías envió fuego del cielo, envía y consume a todo esto, hombre, mujer y niño. Wow, a eso le llamo ser leche hervida. Yo me he calentado también con algunas cosas, pero jamás quise que se muera su hijo, su esposa, su todo el mundo. A él nomás le quiero prender uno de repente. Pero no quiero que se muera su esposa y su hijo, ¿o no? ¡Que mueran todos! Juan, vos ni idea tenés, apóstol Juan, a qué espíritu perteneces. Pero pues vino el Espíritu Santo. Pasaron los años, Espíritu Santo más tiempo. ¿Y cómo se convirtió él? El apóstol del amor. Así que no, yo soy así y patea. No, vos vas a ser como Juan. El Señor te va a humillar. Vas a ser como,
¿Cómo Moisés? A mí me dijo mi esposa y yo me tomo acá. Mi hermano sana rey de mí. Yo soñé que hoy iba a ser el hombre más manso del mundo, le bajó. Y miren que yo soy mucho más bueno que la mayoría de todos ustedes. No, vaya, ya. ¿Qué es lo que tendrá el pastor? Pues no. No, yo por ejemplo a mi esposa nunca le iba a decir grosería, nunca le toqué, le pegué, nunca, jamás. Soy leche hervida, ¿verdad? Y mi esposa me dijo, vas a ser el hombre más manso del mundo. Y si Moisés no mató gente porque, vos te imaginas, yo nunca digo grosería en el auto. Ni me bajo ni nada, jamás. Y tengo oportunidad, hermano, créanme, al salir ahí del barrio, tener toda la oportunidad del tráfico ahí va. Pare y dicen, ¡buf! Te estacionan enfrente. Ahí ven, ahí vos mirás ya 1000 metros de fila. Y no te dio ni le mirás y te... 7 de la mañana ya, hermano, para arrancar el día. No, es que me bajé como Moisés, hermano, y le dejo ahí. No, Moisés mató. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, este hay que tratar con este. 40 años al desierto. Hay gente que está hace un año en el desierto y está por morir. 40. 40 el número de pruebas. Jesús 40 días en la tentación. El pueblo de Israel 40 años en el desierto también. Número de pruebas. 40 días. Goliat le desafía al pueblo de Israel hasta que David sale y dice, bueno, ya me calenté, ya venía acá, papá, la ondita. 40 días blasfemó. Y Saúl... ¿Algún matungo acá que quiere ya pelear con Goliat? Saúl, vamos a tener 2 metros 15, papá. Una cabeza no pasar por todo acá lo que estamos aquí. ¿Algún valiente que quiera acá? Sí, porque él era el más grande de todo, era el rey. Él tenía, yo digo, sí, 1,90 m al promedio de estatura, que no es 1,90 m, 1,80 m, y del hombro para arriba le pasaba a todo el mundo. Quiere decir que tener un 20 centímetros más, un 2,15 m, 2,20 m, ya está ya. Tyson tenía 1,80 m y peleaba contra Riddick Bowe de 2,05 m y eso. Y le pegaba. Andate nada, papá. Y vino David. 40 días le humilló el Señor. ¿Y sabe qué hizo Pedro, hermano? ¿Qué hizo Pedro? ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Le dijo, este es sanguíneo, ese soy yo. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¡Brum! Cayó un... Híjole. Se va. Viene la esposa. ¿Vos le mentiste al Espíritu Santo? No, ¿cuánto es tanto? ¿Por qué le metiste en brum? Wow. Viene Simón. Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Le quiso aplicar, dijo. Tu dinero, que vos mueras con tu dinero, le dijo. ¿Y qué pasó? El otro, bueno, me voy a orar, me voy a arrepentir. Un ratito y todo, pues Pedro, la otra hiciste y ahora no te salió. Porque Dios, pues, no soy yo, ¿dónde? Pero Pedro ya se la agarró ya. No, tu dinero, pero ya iba a matar a todo el mundo ya. Ese es el sanguíneo. Pero el Señor está formando su carácter. Dijo, ah, papito lindo, acá te vamos a formar. Te di un poder porque yo quise darte. Yo te hablé por el Espíritu Santo, una persona, yo soy. Y ahora ya te me agrandaste, papito. Muy bien. Le lleva a Gálata, ¿te acuerdas, Gálata? ¡Hipócrita! Es el Espíritu Santo. Vos mirá, pastor, no siempre mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Te creo. Tampoco la mía. Pero ¿sabes qué Dios va a hacer si vos sos un hijo de Dios? Dios va a tratar contigo. Porque la Biblia dice, el que empezó la buena obra, Filipenses 1:6, él la va a terminar. Y amén, gloria a Dios. Pero mientras pasamos eso, da gusto. A mí me pasó ya muchas veces. Muchas veces Dios usó cuervos para humillarme a mi hermano. Una vez yo salí de una situación X súper bien parado. Como un ídolo salí. Y todo el mundo me dijo, espectacular, espectacular. Y una atea me escribió una carta. Y me envió. ¿Esa es la actitud de un cristiano, señor pastor? ¿Usted quiso manipular a su oponente? ¿Usted esto, usted aquello? ¿No reflejó el Espíritu Santo, luego? Yo salí así con la carta. Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Tenía que estar contento y estar mal. ¿Qué es lo que te pasa?
Dios me habló, envió un cuervo para darme alimento. Acá está, leen esta carta. Y miró mi esposa. Wow, me dijo mi esposa. Dios te habló, mi hijo. Pero Dios me habló. Me sentía desnudo delante de Dios. Y yo creí que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de manipulación carnal lo que estaba haciendo. Pero el Espíritu Santo me habló. Me voy y voy a tener que contarlo, hermano querido. Quería comprar eso de Herrera, el terreno para la iglesia. Me voy al banco, el gerente, mi madre, y mientras él me explicaba lo fácil y rápido que yo iba a poder pagar lo que iba a costar el terreno, en 4 años, algo así, no sé, 5 millones al menos, cosas que llevo. ¡Pum! Vino, escucha bien. Yo soy el dueño del oro y la plata. ¡Pum! Me vino un versículo así, ¡pum! Así como de repente vos estás feliz viendo en el cine, te viene la imagen de tu marido y te pone mal. Así me vino. ¡Bum! Así. No, para que las hermanas me entiendan mejor, no me hizo ubiquen. De la nada, ¡bum! Viene un pensamiento. Escuchá lo que te voy a enseñar, hermano, pues tengo que ir terminando ya. Esto empieza recién. Oro ni plata no tengo. ¿Dónde está ese versículo? En la Biblia, ¿verdad? Y yo sé qué dice, hermano. Me bloqueó mi entusiasmo. Se fue así. ¡Fiu! No veía la hora que terminé de explicarme. No decía, esperamos, Señor. El Espíritu Santo se me habló en mi mente. No. Pero algo me dijo. Y yo dije, le estoy molestando al gerente. Terminó todo y mamá me dijo, bueno, mi hijo, te vamos a ayudar, no te preocupes. La iglesia va a poder y cualquier cosa, yo te apoyo porque mamá es así. Tenía todo, seguridad de mamá, seguridad de la gente, porque con el, al nombre de mi mamá íbamos a quitar porque el préstamo era muy grande. En aquella época se manejaba así en la iglesia, ahora no, no se preocupen. Ahora por las dudas, éramos 100 en esa época. Y 50 eran mis parientes. Así que, y mamá es la capa entre mis parientes, así que no hay problema. Es una Débora. Y yo vine y le dije a Lilian, le conté a mis primos, a los otros hermanos más, no vamos a comprar. Déjate de hinchar, papá, que no vamos a comprar, está todo dicho, está todo hecho, está todo esto. Y yo me fui y le dije a mi esposa, me siento mal, mi amor. Le dije, ¿por qué? Porque les pinché el globo a esa gente que tan entusiasmada estaba. Sí, pero así salió, así, ni disimularon. Uno lo se despidió a mí diciendo, está bien, acordate. El líder tiene que motivarle, me dijeron. El líder tiene que motivarnos. Vos no pinchaste el globo. Y me fui mal. Pero en el fondo sabía que hice lo correcto. Escuchen, al día siguiente o 2 días después, no sé, mi esposa me dice, mi amor, no te sientas mal porque le dijiste que no a los chicos. Porque el Señor me mostró en sueño que una viuda con mucha provisión nos iba a dar un terreno. Viuda con plata. Y me parece lo hasta medio maquiavélico, ¿verdad? Saben la historia. Un año después se convierte en una persona que muchos conocen y nos dona este terreno donde hoy estamos, que vale 6-7 veces más lo que valía ese terreno gratis. Pregunto, ¿el Espíritu Santo puede decir que me habló? ¿Pero cómo me habló? A través de su palabra. Entonces, si vos no tenés la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, ¿de qué se agarra el Espíritu para hablarte? ¿Me explico? Él siempre va a usar su palabra para hablarte a vos. Aleluya. Voy a terminar con esto. Voy a tratar de terminar todas las prédicas de con esto, con este capítulo. Lucas, porque ahora voy a terminar, ni a la mitad no llegué, pero va a ser una serie. Lucas, vamos a enseñarle a la gente a cómo se guía por el Espíritu Santo en toda la área de su vida, ahí donde esté. Vos mira, pero pastor, yo soy político, suerte será. Lucas 11, capítulo 11, ya estoy terminando. Yo sé que mucha gente está con gozo. Si se alguien está con gozo, sin desafiado, así como que, wow. Voy a un poco ser guiado por él, voy a un poco replantear mi vida. Hoy muchos, si van a ser guiados por el Espíritu Santo, hoy muchos matrimonios se van a arreglar.
mi amor, perdóname. No, mi amor, vos dices que no, vos tenés, pero yo te dije, pero yo primero provoqué. No, mi amor, te perdona, perdona. Y se pelean ya para ver quién pase perdona a quién. Y ya la pelea ya es otro level. Ya es, ¿quién pare perdona a quién? Ya, pastor, yo quería le pido perdón. Y, pero yo soy la que te tengo que pedir perdón, mi amor. No, yo soy. Y ahí es otra consejería. Pero por lo menos ya cambió nada más. Y vos tal cosa, y vos tal cosa. No, ya es, yo quiero darte algo. Quiero pedirte perdón. Lucas capítulo 11, y nos vamos entre un rato a casa lleno del Espíritu Santo, porque así va a ser. Algunos tendrán manifestaciones visibles, otros no, pero el que cree con fe va a ir lleno del Espíritu Santo. Lucas 11:10, porque todo aquel que pide puede ser, no puede ser, ¿qué opinan? Todo aquel que pide, no hay duda, no hay para analizar, no hay para ir al original y eso, ¿verdad? El que pide, bueno. Y el que busca, y el que llama, alguna parte, alguna duda, el original griego, el original hebreo, ¿qué? Directo, el pedir es tuyo, ¿sí o no? Así de sencillo. Y dice otro ejemplo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, ¿quién sabe qué es malo? Ah, terrible yo soy. Ah, mi esposa también. Terrible, competimos quién es más terrible que el otro. Y yo siempre gano. Tengo que ser bueno en lo que hago para ganar siempre, ¿verdad? Y a veces ya se picha porque es como lo que siempre voy a ganar. ¿Viste que de repente es como jugar ajedrez? Le ganas 19, 20 partidos. Por lo menos por cortesía, déjale que te gane Dora. Le humilla, yo así soy. Le humillo, le gano siempre. ¿Quién es el margen? Pero sé darles cosas buenas a mi hijo. Antes mi papá me decía, si alguna vez mi hijo te falta tu ojo, yo te voy a dar. Yo no entendía, porque yo decía, no, yo no, papá. Te soy sincero, uno a lo mejor negociamos, pero mis dos ojos te voy a dar. Hermano, ahora entiendo. 30 años después, me he de dar todo por mi hijo. Yo sé que ustedes también. Pero todo es todo. Nos sacrificamos por nuestro hijo. ¿Quién no? Perdonamos, nos bancamos, seguimos caminando por nuestro hijo. Y si ustedes que son malos son así, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿A quién es qué? Entonces así es. Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo y ser guiado por él. ¿Al que le pide? Pero Señor, esta semana no tuve victoria. Entonces, ¿qué dice el siguiente, verdad? Al que busca, hay que insistir, ¿verdad? Hay que romper barreras. Y después, si ya es desesperante, ya, ¡Señor! Se le abrirá. Pero una cosa categórica, van a tener el Espíritu Santo a sus hijos y van a tener discernimiento, van a ser guiados por él y Dios les va a usar. Ahora fíjate bien, el Espíritu Santo, pues, es Dios, lo más grande que hay en este mundo. Si yo era, hubiese dicho, cualquiera que pide caviar o cualquiera que le pide salmón ahumado, no sé qué cosa, le compara con huevo, pan y pescado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran los tres alimentos cotidianos de su época. Era hasta el más pobre tenía un huevo, tenía un pedazo de pan y tiraba su red ahí en el mar de Galilea y quitaba un pescado. Hasta el más pobre, si decía caviar, eso los ricos a lo mejor podían hacer eso. O en aquel lugar, no sé, un buen asado, pues la carne a lo mejor es cara y poca vaca. Pero él compara con lo cotidiano, significa que el Espíritu Santo es como tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda, lo básico.
Esto es muy espiritual. Dice que el mundo no puede recibirle, dice la Biblia. No puede. No va a lo creer. A mí me dijo un hombre, ¿sabe qué será? Yo necesito la estupidez de tu Espíritu Santo. Así me dijo. Cierro mi Biblia. Me voy, papá, antes que ya abuela sufre. Ya rajo. No, en serio. Ya, es muy groso decir eso. Hasta por educación ya no tenés que decir eso. Yo a un budista no le voy a decir, tu diosito ese de cuarta, el gordito. No voy a hacer eso por respeto, ¿verdad? O sea que, bueno, no nada pues aporta a ofender a la gente. ¿Entendés por lo que te digo? Estúpido, digo. Me agarré a la paloma y me fui con ella para ahí mismo. No hay nada que decir. Es un cadáver a punto de explotar de hedor. Hasta que el Espíritu Santo, a quien él niega, le toque. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer, gente? Ahora son las 12. Vamos a pedir. Pero uno dirá, pastor, son las 12. Hubiese empezado 12 menos cuarto para que... Pues ahora tengo hambre ya. Ya me quiero ir, estoy apurado. Yo te puedo ir. Ni voy a mirar. Para evitar hablar mal de vos, voy a hacer así dentro de un rato. Pero eso que salen ya me están apurados. Posiblemente. Pero el Espíritu Santo ya le habló esta mañana. Y si viene el siguiente domingo, le va a volver a hablar. Y va a llegar un momento en que vamos a hablar nuestras rodillantes. Empezar a practicar ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se practica? Hay que desacelerarse un poco. Y hay que tranquilizarse más. Porque somos muy emocionales y muy acelerados. Esto tengo que hacer. Esto tengo que hacer. Después te voy a contar una anécdota impresionante de hombres guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo ellos hacían? Algo práctico, algo del día a día. ¿Cómo? Te doy esto ahora. Pedí. Y empezá a discernir cuando el Espíritu te habla. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos dice el domingo que viene, quédate nomás a dormir. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Te va a pelear con la patrona, se va a pinchar otra vez a tu auto. ¿Y qué vas a entender? Tengo que llegar a la casa de Dios. Voy a arrodillarme a orar. Pip, 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 pip. Celular. ¿Qué hay que hacer? Apagar, apagar. No vibrador. Señor, yo te amo mucho, Padre. A monte, mato la ciudad. No pasa nada, nada. No venga así, mara, pastor, yo no entiendo. No. Toma tu decisión. Amén, hermano. Podemos ponernos en pie. Vamos a orar.